Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Desastre. Estamos en Forza Horizon 4, pero no en el mapa base, sino en Isla Fortuna. Vamos a hacer nuestra sección con volante y a lo loco. Sí, vamos a hacer esa sección esta. Estamos en la serie 54, en veranito, aunque aquí yo que sé, tiene una pinta de hacer frío. Y qué iba a decir yo, que no lo he dicho ya. Mapa mundial. Ven para acá. La temporada pasada me gustó mucho conducir el Alpine A110. Vamos a ver. Es que no sé si hay algún evento. Espera, espera, espera. Evento de temporada. A ver qué evento hay de temporada. Si me gusta alguno. No, de otro. Yo creo que siempre es lo mismo. Este es de Racing. Me están en acantilado. Vale, bien. Y aquí cross country en la playa. Yo qué sé. Con buggy siempre son más o menos los mismos coches. Prefiero hacer de las que tengo nuevas que todavía no he hecho. Para quitarle el mapa. Y luego ya nos dedicamos a otras cosas. Cuando se acabe esto. Para seguir usando volante. Vamos a ver esta. No vamos por ella. Quisiera. Aquí podemos usar el coche que queramos. Más o menos que nos dejen. No siempre dejan todo. Pero vamos. Por eso que puedo usar el Alpine. Vete para cambiar de auto. Pasé usándole a ver qué tal. Me gustó. El Renault. Este es el Renault quieto. Hay que irse lejos. Lejos de ti. ¿No? ¿De Renault? Sí, ¿no? A ver. Renault, Renault. Aquí. A ver. A lo mejor no digo que no vale para nada. A mí me gustó la, en la temporada pasada usar esto. Lo que pasa es que en C600. Pero vamos. Vamos al ataque. A ver qué pasa. Sender por el bosque. Bien. Voy a poder pegar los pies en los pedales. Que no iría por ahí. En el, enrollando el cuello. Este que también tenía de 500. Vale. Este. El que yo digo que me gustó. Lo usé tanto en Isla Fortuna como en el Lego. Con el volante. Y más o menos me apañé. Vamos a ver ahora. Si me apaño o no me apaño. Y en Lego ahora cuando acabe esto, cuando acabe las dos o tres carreras que hago aquí, también voy a intentar usar. Vamos, si sigo medio bien, si sigo medio vivo. Venga, al grano. Qué gerundio. Cambio manual. Venga, vosotros, quita, 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 quita. Quito mucho. Uy, wow, cómo se va, Cuidado que se me va, La puedo liar, chicos. La puedo liar. Noto. Sí, es que se me va mucho. Que se me va. Cuidado, esto va. Mira, no, si es que no, si es que me atrapan. Atrapa al ladrón. Sí, yo aquí reduce como pueda. No sé si lo he hecho bien. Cuidado. Cuidado. Piedras, no, esas piedras no, maldita sea. ¿Cómo frenan las piedras esas, Bueno, por lo menos no te rompe el cárter ni de eso. En teoría. Tampoco, también te hemos puesto en modo no daño al coche. A lo mejor eso sí se nota, Esos golpes a lo mejor sí rompen piezas, ¿no? En el coche, No, Venga, bueno, déjate para todo. No pienses en el futuro. Carretera y manta. Vaya. Bueno. En la carretera de oro donde este coche se puede defender más. Que es más rápido. ¿Veis cómo voy sacando? Pero en la tierra me muero, En la tierra se me va mucho. Voy a sacar la piel por el tubo escape, chicos. 70% y vamos vivo. O medio vivo. Ahora aquí donde. No me gusta un pelo. La tierra, cuidado, que me ha hecho, noto raro, Ya decía al principio de la carrera. 78% y vamos aguantando, pero muy despacio, Aquí corro el riesgo de que pillara. Eso que un polizón de eso, un espontáneo. Cuidado, ¿cómo se me va? No, no, maldita sea. Habéis visto enseguida. Me descuido un poquito y lo tengo ahí.
Siendo yo el más rápido de la mafia. Uf, uf. A ver si ahora que era más rápido en carretera, a ver si me da lento. Oh, wow. Pues no he ido bien, ¿eh? He ido fatal. Pero bueno, he ido. He ido. Ah, creo. Creo. Que este tuneo. El tuneo que usé en la temporada pasada no existe, no existía. Lo busqué para dároslo y no existía. Y entonces busqué otro, de otro tuneador que más o menos con confianza. Luego lo miro. Me parece que pasó eso y se lo puse. Y lo que pasa es que no lo probé. Ahora estamos probando. Es que no voy igual que la temporada pasada, ¿eh? Pero vamos apañando. Continuar, sí. Es que no noto yo al tacto lo mismo, ¿eh? No pensé tanto apuro. Ni la fortuna fue un paseo. Con este coche. Un día más arriba. Bien. Se va a tirar una canasta de esta. Una ruleta. Vale, bien, retira el premio. Ay, venga, ay, qué suspiro. Qué suspiro de, yo qué sé. Madre mía del amor hermoso. De la pata arrastra y de lo que sea. Pues vamos a por la otra, vamos por otra. Vamos a hacer otra. De estas que hay suelta por aquí. Ya hemos dicho que vamos a hacer suelta. Ahora vamos a hacer esta. Y luego, no sé. No sé. Vamos a intentar esta de D-Racing. Esta un poco es de circuito. Muy bien. Encantado. Vamos a sufrir otro poco. Quisiera hacer tres carreritas. De tres en tres. Configurar. Tal. Con el mismo coche. Sí, sí, sí. Pues es que no me ha dado sensaciones que la temporada pasada, ¿eh? Tengo que mirar. Eso lo haré luego. Creo que pasó eso, que ha pasado eso, ¿eh? Que como no existía, pues digo, entonces cómo voy a darles un tuneo que no existe. Y puse otro. Y también se lo puse al coche. En fin. Muchas curvas veo, ¿eh? Muchas curvas y ninguna a mi favor. Pues ven aquí. Bueno, esta puede valer. Hemos salido vivo o medio vivo. Vale. Uy, 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 uy. Aquí vamos de lado, chicos. Uy, oh, madre mía. Uy, quita. Tercera, ¿qué cara tengo? ¿Qué cara de... qué jeta tengo? No, esto no la gano, ¿eh? Por mucho que haga yo aquí. Tío, tío. No, que se va, que se va. No, no oí la mesa, no oí todo. Se me sigue yendo un montón. Pena que no sea circuito para yo adaptarme, hacerme al terreno. Pues para ir conociéndomelo más o menos. Pero es que no. Es que tiene que ser de punta a punta, claro. De punta a punta, claro. Y esta, lo que hicieron esta carrera, no pensaron en mí. Podría haber hecho un circuito aquí de 20 vueltas, hasta como acostumbro yo, hasta que yo gane vueltas aquí. No haga eso, no haga eso, que tengo que rebobinar cuando iba a llegar a la carretera. A ver si te crees, macho. A traición con... es que claro, con el volante me hacen traiciones siempre. ¿Por qué te has ido ahí tanto, tío? No sé si caeré bien ahora. A ver, es que ahí se va mucho. De aquí sí. Uy, ¿dónde vas tú? Loco. 50%. Aprovecha adelantarle antes de la tierra. Y no, y ni siquiera puedo, con él. Pues si no lo adelanto en el asfalto. En la tierra no puedo con este coche, ¿eh? No soy capaz.
Y en asfalto, pues yo qué sé, tampoco creo que saco tanto, ¿eh? Cuidado. No saco apenas nada, para que yo esté seguro. A ver, ya empezamos la tierra. Creo. Sí, por suerte, por desgracia. Aquí estamos. A ver, ¿cómo aguanto yo esto? El 30% este de carrera que queda. Uf, qué mal me sienta a mí esto, ¿eh? Bueno, venga, que no se diga, Bartolo. Que no se diga que tú te echas atrás. Más valiente que yo que sé. Que nada. Ahí está. ¿Cuántos kilos pierdo yo cada vez que hago esto? Tú, venga, hombre. Venga, ahí, muy bien, hecho. Perfecto, perfecto. Te van a adelantar. Te van a adelantar. Uy, menos mal que le he interrumpido. Te he molestado. Que no puedo, ¿eh? Qué desgraciadito que soy, ¿eh? Mira, ni siquiera en carretera. Ah, sí, se ven que se quedan por aquí atrás. Uf. He sufrido menos que en la otra, que en la anterior, pero he sufrido. Vale. Hay que sufrir. No, hombre. Pero no tanto, es que en otra cosa que se descontrole. Aunque voy más o menos aguantando, pero no. He rebobinado también, cuidado. Mal. Me repatea. En fin, ¿qué iba a hacer yo? El mapa, vamos a hacer otra. Esta es base de Roaz Racing. Aquí. A ver qué pasa. A lo mejor tampoco. Quizás sea peor. Ya no sé, es que no. Yo creo que fui mejor. Vamos, que aquí la fortuna se me dio mejor y no sufrí tanto con lo que hice. Vamos a ver. Seguimos. Pues sí, cambia. Yo creo que hice eso, que cambié el túnel del coche. Pero ahora no voy a seguir usando y recomendando un coche que no existe, el tuneo. Así que no. Yo creo que hice eso. ¿Y qué más me da si yo voy mal? Me voy a complicar. Sigo complicándome. Pero es que de manera, si lo suyo es ir primero y que los otros se esperen. Y sí. Esta, para que nosotros digamos lo que es. Tú quita, bicho. A ver si aquí vamos bien. Uy, este coche ligero, cuidado. Ese toquecito ahí sin conocimiento. Cuidado que se va a meter aquí. Esto van a hacer lo posible por meterse por medio. Voy pisando huevos, chicos. No quiero que me haga tijera, no quiero rebobinar. No quiero nada. No quiero nada, chicos. No quiero nada. Solamente que me salga medio bien. Estoy al borde del fracaso. Uy, qué curva. ¡Qué curva de hoy! ¡Qué curvita! Cuidado. Venga, sí. Para todo lo que tú sabes. Con tu venida característica. Viendo que el coche se va para todos lados. Vale, venga. De aquí si nos libramos más o menos. Más o menos. No sé si me hará la tijera o no. No, vamos bien. Otra curva ahí, madre mía. Vosotros no creéis a mí. Uy, cuidado. ¡Ah! Mira. Es que no, me dejaba. Como he perdido ahí. Mira cómo he perdido ahí la cuchara y el cucharón. 75%. Después de ir primero todo el camino. Y encima en la carretera donde me, donde me manda sopa con onda. Esto no vale, ¿eh? Solo me. El libro, porque es más rápido a veces.
Sí, estamos llegando, ¿eh? Estorba, Bartolo, estórbalo. 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 Mira dónde viene. Uf. No sé, en esas curvas así tan cerradas yo no sé lo que hacer. No lo hago bien. Y ya he visto que me han alcanzado. Yo no, con toda la ventaja del mundo, me han barrido. Me ha barrido uno, claro. Yo qué sé. En fin, el tuneo lo pongo a la descripción del canal por si queréis usarlo en este coche. Si vais a hacer algo o no. Este coche, bueno, con el mando seguro que va bien. Con el volante, con mi manejo, no. Eso ya está claro. Y esto va de volante. Yo estoy usando el volante. En fin, que me voy a Lego. Así que, con esto en bizcocho, cuido mucho y hasta Lego. Qué mal, ¿eh? Qué asco de rima tonta, ¿no?